Pues play ball. Contentos este gran inicio de semana, aquí con la presencia en el estado, en Sinaloa, en su casa, de dos grandes líderes y orgullos sinaloenses que nos llenaron de emoción la semana pasada ya en las finales de Grandes Ligas, ahí con los Astros. Aquí está Roberto Osuna y José Urquidi. Realmente decirles que eso es Sinaloa, es tierra de campeones, eso es lo que produce el estado y ponen ellos siempre muy en alto el nombre de Sinaloa. Y además pues tuvimos chance de echar una buena platicada para ver ahí algunos proyectos para ayudar a la gente de más escasos recursos, a las niñas, a los niños, y traemos ahí otras cosas que vamos a traer muy pronto, estamos armando, por eso no se los comentamos todavía hasta tenerlo bien cuajado, pero sí decirles que realmente gentes como Roberto, como José Urquidi, son ejemplos a seguir. Sí, también Andrés Muñoz de Los Mochis, Oliver Pérez, hay mucho talento aquí en Sinaloa, era lo que le estábamos comentando al gobernador, que en sí el deporte en Sinaloa es algo muy grande y muy importante, que ha dado muchos logros, boxeadores, futbolistas, beisbolistas obviamente, y le digo contento de que gracias a Dios se nos estén dando las cosas, contentos de poder representar a Sinaloa, la potencia que somos, muy feliz con la llegada de Urquidi, la verdad que lo disfrutamos demasiado y es algo con lo que soñamos y estamos felices, estamos contentos de que el gobernador nos haya recibido. Y esto en realidad, o sea, la gente siempre se va a enfocar en lo que ellos quieren, pero la verdad es que aquí en Sinaloa es muy reconocido por el deporte y por el béisbol, lo fuerte que es. Entonces, contentos de estar en casa otra vez y a disfrutar ahora sí. En verdad que fue un proceso que me sorprendió, ¿no? Para mí debutar en Grandes Ligas fue un sueño, ¿no?, que siempre tuve desde que firmé con Astros. Y imagínate estar en un juego de World Series, es algo fenomenal. Yo pienso que este año fue demasiado bueno para mí. Espero el año que entra también, ¿no? Solamente yo trato de mantenerme sano, estar entrenando, estar en forma y bueno, ahorita ya es temporada muerta, ¿no?, disfrutando de la familia y muy agradecido por la invitación de el señor gobernador aquí a su casa. Los Astros de Houston fue algo que dije, aquí tiene que ser, tengo que aprovechar. Todo eso se juntó, no se juntó para llegar a Grandes Ligas, ese proceso de ligas menores que... De cierta manera nos guió, y te digo, para mí no fue una mala decisión, esa es la respuesta mía, para mí no. Lo perdimos, lo critican, entonces eso es lo que pasa, en el béisbol tú sabes que esto es al contrario, la verdad es que ella es una excelente persona, es una excelente dirigente, y lo ha demostrado que en los últimos, y han estado constantemente en los playoffs, entonces eso te dice la clase de manager que es. Obviamente, para mí, mira,